Personal de la Municipalidad de Ventanilla inspeccionó el cementerio clandestino Cerro Gorila. Ello luego de que vecinos de la zona denunciaran la proliferación de mosquitos y zancudos en el lugar. Alertados por el peligro de una epidemia, la Municipalidad de Ventanilla pide al gobierno central declarar en emergencia sanitaria el cementerio clandestino Cerro Gorila. Aseguran que en este camposanto informal entierran los cuerpos en pésimas condiciones, lo que trae la presencia de mosquitos y zancudos, situación que podría afectar a los más de 5.000 pobladores. Y eso es realmente una bomba de tiempo, porque en cualquier momento, ¿no? Nosotros no sabemos qué tipo de entierros hay ahí y los cadáveres pueden exponerse en algún momento. Y pueden estar los cadáveres expuestos y eso puede generar un nivel de contaminación terrible. Por eso reitero, creo que el Consejo tiene la obligación de tomar acciones al respecto. Además, no cuenta con un cerco perimétrico ni un padrón para el registro de los difuntos. El personal del municipio realizó una inspección para constatar la magnitud del problema. Nosotros hemos ido a inspeccionar, hay cientos de cadáveres. Y lamentablemente muchos de ellos son NN, que es de aproximadamente 7 hectáreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que con esta declaratoria de emergencia vamos a tener el día de mañana la presencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, de los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo y de todas las instituciones que tengan que ver con la materia. Según los pobladores, hay más de 700 cadáveres sin ningún tipo de identificación. Preocupados por el inminente peligro, los pobladores exigen a la región Callao eliminar este foco infeccioso antes que atente contra la salud de los pobladores de la zona.